Está bien, Verónica. La vi llegar a la academia. Ahora estoy preocupada por Guillermo. Ayer se sintió mal. Hoy insiste en ir a trabajar. No debe de tardar en venir el médico. Es que todo lo que ha pasado lo debe haber alterado mucho. Las tensiones no le hacen nada bien, ¿verdad? Imagínate. La otra noche tuvimos la dificultad que ya te platiqué. Luego, él mismo fue a la cárcel a ver a Pepe. Y para acabar lo de Mónica, es lógico que esté así. Pobrecito. ¿Quieres que hable con Mónica para decirle que su papá está enfermo? Su papá. Eso es lo que ha sido siempre. Si yo pudiera hacérselo comprender. Ya se le pasará. Por lo pronto lo que importa es la salud de Guillermo. Pero, Carmen, Mónica puede creer que la estamos chantajeando con esto. Bueno, espero que no. Pero despreocúpate. Hoy mismo hablo con ella. Salúdame mucho a Guillermo y que se mejore. Quise pasar por aquí antes de irme al trabajo para ver cómo estaba mi princesita. Estoy bien, en lo que cabe. No sabes cómo se ha portado conmigo Elena. Es una chava muy buena onda. Sí, tiene razón, doña Esther. La amistad es algo invaluable. Moni, ya lo sabes, pero te lo voy a repetir. Estoy contigo incondicionalmente. Lo que quieras, lo que necesites, soy tuyo. Estoy para ti cuando quieras. Si pudieras pasarme a mí tu pena, yo con gusto la sufriría. Eres lo máximo, Rodrigo. Yo no sé qué haría sin ti. Tu amor es lo único que me mantiene de pie. ¿Sino a mí? Está lista su llamada, señor. Gracias, Noemí. Don Luis, ¿cómo está? Mal, esperando tus informes. Es que mi tío ha tenido algunos problemas familiares, por eso no ha sacado la lista de ofertas todavía. Federico, me urgen. Sí, lo sé, suegro. Pero no hay nada que hacer. Con decirle que hoy Guillermo ni siquiera vino a la oficina. ¿Qué clase de problemas tiene? Pues, cosas sin importancia, insulsas, tontas, como de telenovela. No tiene caso hablar de ellas. Hablando de otra cosa, te vi muy contento con Margarita anoche. ¿Van mejor las cosas? Viento en popa, don Luis, como siempre. Y ya deje de preocuparse por todo, ¿eh? Le va a hacer daño. Acuérdese, la vida hay que vivirla. Sí, tienes razón. Es que con la edad me he hecho más preocupón. Pero te prometo que eso va a cambiar. Muy bien, don Luis, hasta pronto. Ah, y saludos a la esposa, ¿eh? Adiós. Bájele, mi tirante. Listo, mi jefe. Gracias. ¿Qué tranza, jefazo? ¿Ya me tiene noticias? ¿Qué pasó con lo del abogado? ¿Ya me va a sacar de este hoyo? Tranquilo, tranquilo. Hablé con el señor Cantú y está muy interesado en tu información. Pues, ¿y yo qué? Yo también estoy interesado en salir de este hoyo, ¿no? Necesito que me des el nombre del padre de Mónica. Pues, no hay nombre si no hay libertad. ¿Valoras tu vida en algo? ¿De qué vida me hablas, Ptolomeo? Aquí no hay vida. Además, no me amenaces. Federico es un hombre muy poderoso y más te vale llevarla bien con él. Porque incluso aquí un día puedes amanecer bien frío. Piénsalo. Aquí lo que sobra es tiempo para pensar. Y ya te dije, Ptolomeo, no hay nombre si no hay libertad. ¿Cómo la ves? A ver si no te arrepientes. Arrepentidos en el infierno, mijo. Si ella te quiere platicar... Ay, ¿qué les cuesta? Ay. Isabel y Elena no me han querido contar nada. Me muero de curiosidad, Mónica, dime. Para empezar, lo que me pasó no es un chisme, como el que a lo mejor quieres oír. Es algo muy duro que no le deseo a nadie.
Ayer descubrí que el que siempre creí que era mi papá, no lo es. No debes dejar de tomar tus pastillas, porque se me hace que se te han olvidado. No, doctorcito, claro, no se me han olvidado. ¿Cómo crees? Si me las he tomado, sí. Adelante. Perdón, si están ocupados, puedo regresar más tarde. Por mí no se preocupe, yo ya terminé. Ya se iba el doctor, gracias, eres muy amable. Cuídate. Sí, no te preocupes, pasa, bueno, hijo, pasa. Hasta luego. Ese desgraciado doctorcito me da medicinas de caballo, hijo. Si no te alivias, te mata. ¿Cómo se siente, don Guillermo? Mejor, 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 gracias. Le traigo unas nóminas y unos cuantos memos que hay que firmar. En realidad no te hice venir para esto, Rodrigo, sino para pedirte un gran favor. ¿El que usted quiera? Mira, yo quiero muchísimo a Mónica. ¿Y ya te habrás enterado de lo que pasó? Sí, sí me enteré. Bien. Fíjate que daría todo mi dinero, todo lo que tengo, porque Mónica me quisiera otra vez. Necesito tu ayuda, hijo. Ayúdame, por favor, a que Mónica me quiera otra vez. Sí. ¿Cómo lo viste, Eduardo? Bien, Verónica. Es de buena madera ese Guillermo, ya lo sabes. Qué bueno. Hola. Hola. Hacía mucho que no nos veíamos. Pero no lo digas porque Verónica se puede enterar de nuestra edad. Sí, ¿verdad? ¿Tú cómo estás, comadre? Preocupada por Guillermo, Alfredo. ¿Está bien? Eduardo dice que sí. Pero pasen, siéntense, les voy a traer café con galletas. ¿Sí? No sé, Eduardo, pero yo sí lo acepto. Gracias. ¿Nos echamos? Ahora vuelvo. Bien, y ahora que estamos solos, ¿cómo está mi compadre? La verdad es que la enfermedad que Guillermo tiene es progresiva y mortal. Yo sospechaba que estaba enfermo, pero nunca pensé que fuera para tanto. ¿Qué posibilidades hay de salvarlo? Desgraciadamente, ninguna. No es posible. Así es. Lo siento. ¿Cuánto tiempo le queda de vida? Tal vez un año si lleva una vida tranquila. Pero si continúa recibiendo emociones fuertes como la de su hija que se fue de la casa, no podría responder. Un mes, dos, no lo sé. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Ya te dije, evitarle cualquier emoción fuerte. Verónica lo sabe. No, no, no. Guillermo no quiere que se lo digan. Aquí está el café. Y estas galletitas les van a encantar. Muy bien. Pues no debe tomar las cosas así, don Guillermo. Mónica está dolida porque se enteró que usted no es su verdadero padre. Pero lo quiere mucho. Es más, lo adora. Uy, hijo, entonces, ¿por qué se fue de la casa? Es natural. Es algo así como un desahogo. Pero volverá pronto. Ya verá cómo todo va a seguir igual. Le recuerdo, Mónica lo quiere mucho. Oh, Dios te oiga, muchacho, Dios te oiga. No sé por qué tú, Rodrigo, me inspiras muchísima confianza. Gracias, señor. No. No digas nada más, hijo. Son cosas que uno siente. Son corazonadas. Por eso quiero confiarte un gran secreto. Rodrigo, hijo, estoy muy enfermo, gravemente enfermo, y pronto voy a morir. No diga eso, don Guillermo. Usted se va a recuperar. Es lógico que se sienta mal por lo que está pasando, pero no se va a morir. Sí, hijo, sí, voy a morir. Es que mi enfermedad no viene de ahora.
sino de hace bastante tiempo. Yo he tratado de ocultárselo a mi esposa y a mi hija y quiero que siga siendo un secreto. Si te lo digo es porque sé que Moniquita te quiere. Y cuando yo ya no esté, tú podrás reconfortarla. También te suplico que te hagas cargo de mi esposa, de Verónica, porque sé que ella te quiere bien. Señor, la verdad, no sé qué decir. No, no tienes nada que decir, hijo. Solo hacer lo que te estoy pidiendo cuando yo me muera. Quiero que tú manejes la nueva campaña publicitaria de los supermercados. Digo, si es que yo ya no estoy en este mundo. Eso, hijo, es la herencia de mi hija Mónica. Y puede ser el futuro de ustedes dos. Guillermo, a mí no me importa la herencia de Mónica. Yo la amo a ella. Y aunque no tuviera un quinto, la querría de la misma manera. Lo sé. Lo sé, hijo. Por eso, con mayor razón, me interesa que tú manejes la fortuna de mi hija. Sé que nunca vas a desampararla, ni a ella, ni a Verónica. Ay, con las lluvias, muchacho, este cuarto se vuelve húmedo y frío. No muy apropiado para que sanen tus heridas. Voy a encender el calentón. El pobre Gus sufre como yo. De reumas por este clima. Don Lauro, me pasa ese periódico, el de atrás, por favor. Ese, el de atrás. No, el de atrás. Ese. Este. Ese. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? El joven Roger Guzmán al parecer quedó calcinado. La policía no encontró restos humanos, pero todo indica que el joven murió dentro del auto abrazado por las flamas. Estoy muerto, don Lauro. Para todo el mundo estoy muerto. ¿Se da cuenta de eso? Yo le agradezco mucho su confianza. Cuando llegue el momento, no voy a defraudarlo. Pero, ¿por qué no le pide a Federico que, después de todo, es su sobrino, que se encargue de la cadena de tiendas? No, mira, Rodrigo. Federico es un buen muchacho. Eso no lo pongo en duda, pero su madre, mi propia hermana, me ha demostrado que si pudiera, me hundiría a mí y a mi familia hasta el fondo del hoyo. Tengo muchísimo miedo en que Marta influya en Federico. No quiero que cuando yo ya esté muerto, mi hermana pueda molestar a Verónica. ¿Sabes? Siempre ha tenido muchísima envidia. Mucha. Entiendo. Y créame, haré todo lo que esté de mi parte para que Mónica y su esposa no sufran. Pero si también pudiera hacer algo por usted. Algo para que pudiera seguir viviendo. No tiene simplemente más que pedírmelo, don Guillermo. Haré lo que sea para tratar de salvar su vida. Ahora soy yo. El que no sabe qué. ¿Qué decirte? ¿Cómo agradecerte lo que me acabas de decir? Me conmueves, Rodrigo, me conmueves. No es mi intención conmoverlo, sino ayudar. Lo sé, hijo, pero esto ya es demasiado tarde. Mira, si cumples con tu promesa de cuidar a mi esposa y a mi hija en mi ausencia, Yo, Guillermo Sánchez Zúñiga, te estaré agradecido siempre. Siempre. Donde quiera que esté. Federico.
Federico, ¿estás seguro de que Guillermo se va a bajar tanto? Sí. Yo mismo vi cómo firmaba los contratos con los proveedores. Bueno, en ese caso quedará en la ruina muy rápido. Siempre y cuando su cadena de supermercados empiece a vender a precios mínimos, por lo menos, pues, 2 meses antes que la de mi tío. Así será. Ya lo tengo todo calculado. Mañana tendré una reunión con mi vicepresidente administrativo y ya veremos qué precios ponemos a los productos. No es necesario bajarlos al costo como el idiota de mi tío, ¿verdad? Puede ganarse hasta un, diría, 5% por artículo. Ah, pobre Guillermo. Ya no tiene salvación. Hola, mi amor. Qué guapa. Bueno, tortolitos, los dejo solos. Gracias, suegro. ¿Por qué no fuiste hoy a la academia, mi amor? Me dolía un poco la cabeza. Pobrecita. ¿Y estás mejor? Sí, porque ya estoy segura de lo que sientes por mí. ¿Que antes no lo estabas? No es eso. Ahora siento que lo nuestro es perfecto. Eres lo mejor que me ha pasado. Imagínate. Compartir toda la vida juntos, inseparables. ¿No es padrísimo? Claro que es padrísimo. A ver, ¿cómo quieres que sea la fiesta de la boda? Bueno, pues, con poca gente y una pequeña orquesta de cámara. Odio las fiestas estridentes, ya lo sabes. Ay, yo me imaginaba un reventón de unas 500 personas, en un supersalón y con un conjunto muy moderno. ¿Cambiarás de parecer por mí? ¿Me complacerías? Se hará como tú quieras. ¿De veras? Gracias, mi amor. Ahora ya sabes la historia de Mónica. Me dice algo. Como verás, quedamos en que no iba a haber secretos entre nosotras y, pues, por nuestra parte así ha sido. ¿Por qué lo dices? ¿No? Yo, ¿más? Por el momento, no tengo nada que contarles. Ajá. Ahora que lo sabes, Leti, ¿me vas a ayudar a buscar a mi verdadero papá? Pues como quieras, si quieres sí, pero pues la verdad, francamente, no creo que valga la pena. Don Guillermo te quiere como una hija y es muy rico. ¿Qué más quieres, hombre? Tiene derecho a saber quién le dio la vida, ¿no? Pues la verdad a mí no me importaría que mi papá no fuera en verdad mi papá. Si tuviera todo el dinero que tiene don Guillermo, la verdad. Así que no. Vaya, vaya, vaya. Se me hacía rarísimo que no me viniera a visitar mi compadre. Ya supe lo de Mónica. Y créeme que lo siento. Tarde o temprano tenía que suceder, Alfredo. No sabes cuánto extraño a mi niña. Sí, lo sé. Porque sé cuánto la quieres. Pero no he venido a hablar de ella. ¿Entonces? ¿Pasa algo? Hablé con tu doctor y me contó todo. ¿Cómo puedes decir eso, Leticia? A mí no me importa el dinero. Me importa el cariño y el amor que me dio mi papá. Bueno, Guillermo, que echó a perder ocultándome la verdad. Espérate, Mónica. Moni. No. Te pasaste, ¿eh? Ahora sí te pasaste, sí, feo. Ay, pues, no quise herirla. Yo solamente dije lo que pensaba. Pues, ¿qué cosas piensas? Te debiste callar, tosicote. A Mónica no le interesa la lana de su papá. Claro. Es bien fácil decir eso cuando se ha tenido tanto dinero. Elena, ¿quedamos en lo dicho? Sí, Rulis. Ya te dije que sí, que ahora salimos juntos. Nomás que ahorita déjanos solas, ¿no? Es que hay una bronquita, ¿sí? Él me informó que te queda poco tiempo de vida. Sí. Sí, pero yo no quería que se enterara nadie, y mucho menos Verónica y mi hija. Yo no diré nada. Pero sí me duele que no me lo hayas dicho antes. ¿No somos amigos? Por favor, compadre, no solamente amigos, ya te lo he dicho, como hermanos, pero cuando tú llegaste a México no era la ocasión oportuna para contártelo. Yo esperaba que estuvieras totalmente restablecido, anímicamente, para contártelo todo. Bueno, mira... No, por favor, no te hagas ilusiones como médico. No me interesa que me des esperanzas. Yo ya estoy resignado, compadre. Pero te confieso que lo que más deseo es
pasar los últimos meses que me queden de vida al lado de Verónica y de mi hija. Y entiéndelo, por favor, compadre. Para mí, Mónica siempre será mi hija. ¿Mm? Trataré de convencerla para que regrese. Gracias, compadre, gracias. Ah, hay algo que quiero decirte. Isabel ya sabe quién es el verdadero padre de Mónica. Sonríe, oh no.